Lecturas en medio de la peste La locura de nuestro tiempo de Mario Mendoza Los Duncan En 1997 fui como profesor visitante a una universidad en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Llegó el invierno y yo vivía realmente enclaustrado en los predios de la universidad, entre un apartamento pequeño que tenía y los salones donde solía dictar clase. Así iban pasando los días, las semanas y los meses atrapado en una rutina que no dejaba de aburrirme. La tarde de un viernes, cuando salía de la universidad enfundado en mi chaqueta de invierno y con un morral atiborrado de libros en la espalda, una de mis alumnas detuvo su carro, abrió la puerta del copiloto y me gritó con una sonrisa en los labios. ¿Tiene tiempo, profe? ¿Lo puedo invitar a tomarse un café o una cerveza? Me causó gracia la invitación. Susan era una de mis estudiantes preferidas alta, de rasgos finos, inteligente y simpática. No había nada que pensar. Le dije que sí enseguida y me subí a su carro feliz de no tener que llegar a mi apartamento a encender la calefacción, a leer dos o tres horas más y a ver la tele en la noche en busca de alguna película antes de dormir. Ella me dijo que fuéramos por la carretera central hasta un pueblito que estaba a unas dos horas de camino. Le dije que me parecía magnífico. Nos fuimos conversando muy animados. Ya el curso se había terminado y solo faltaba que yo calificara unos exámenes y entregara las notas. Cuando llegamos al pueblo, ella se detuvo en una taberna. Nos bebimos dos o tres cervezas y después me llevó a una casita pequeña al final de una calle perdida entre unos matorrales. Le pregunté qué estábamos haciendo en ese lugar. ¿No recuerdas nada? Me preguntó ella como ida, como si estuviera en otra dimensión. No conozco este sitio, nunca he estado aquí fue mi respuesta. Mira bien las ventanas del segundo piso, el antejardín, el columpio que está en la parte trasera, me dijo ella en un tono que era casi una súplica. Me tomé unos segundos y revisé la casa. Nada. No recordaba haber visto esa construcción en ninguna parte. Empezó a nevar. El frío me calaba los huesos. Susan se quedó en ese estado, suspendida, ensimismada, y entonces me dijo atravesada, por una tristeza muy antigua. Aquí vivíamos juntos, tú y yo. Te reconocí el primer día de clase, cuando te vi caminando por el corredor. Yo me llamaba Amy Smith y tú eras mi esposo, Mark Duncan. Tuvimos dos hijos. Fuimos en esta casa muy, muy felices. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, te enrolaste en el ejército y estuviste en Italia durante meses combatiendo. Tus cartas me salvaron la vida durante ese tiempo. Moriste en una trinchera despedazado por un fuego de mortero. Yo te sobreviví hasta 1960, cuando morí de un cáncer de hígado. Susan y yo regresamos a la universidad sin decirnos casi nada durante el trayecto. Nos despedimos con un abrazo y un beso furtivo. No la volví a ver. A veces, en ciertas noches solitarias, Caminando por la calle o bebiéndome una cerveza, hago cuentas y me digo que quizás mis hijos, los Duncan, estén todavía vivos. Deben ser dos abuelos gringos que me extrañan y me recuerdan con inmenso cariño.